está. Y leche para la salsa bechamel. El gelatin. Vamos a ver qué más necesitamos. Bueno, la lechuga la sacamos después. De último. Ya la tengo lavada, que es importante eso. Vamos a frotarlo solo con aceite de oliva, pero también le vamos a hacer una pequeña marinada deliciosa. Miren la carne de este atún, qué lindo. Miren la pieza, ya limpia. Parece casi un lomo de agua o un lomito de carne de res, pero no. Y le ponemos nada más aceite de oliva ahorita. Y vamos a preparar en el mortero. Vamos a agregar un poco de cilantro en semilla, poquito, no es mucho lo que necesitamos, un poco de chile picante, semillita de chile, le vamos a agregar tomillo, que vamos a usar el tomillo en las dos recetas, porque también le vamos a poner tomillo luego a la cebolla. Acuérdense que todas las recetas pues son innovadoras, pero ustedes pueden crear y cambiar especias y jugar con otros ingredientes. Normalmente a mí el atún me encanta, este tipo de atún con aceite de ajonjolí, y hacerlo más tipo asiático. Vamos con esto y después lo vamos a acompañar con bastante balsámico. Voy a usar balsámico blanco. Y después en la mesa, si ustedes quieren, pueden también hacer una salsa que puede ser a base de yogur. Y le pueden poner también un poquito de balsámico, un poquito de sal, un poquito de limón y estos mismos ingredientes. Y ahora vamos a agregar un poquito de aceite de oliva aquí al mortero, a la base para el mortero, para agregarle también sal, y con esto vamos a formar una pasta. Y miren, con esto ahora vamos a machacarlo bien. Estamos trabajando con las semillas de cilantro, también semillas de mostaza quedan bien. Y vamos a hacer esta pasta, machacarlo bien, bien, bien. Y con esto ahora vamos a untarlo y se lo vamos a agregar. Vamos a ver si la plancha tiene que estar, la sartén muy, muy caliente. Cuanto mejor sea su sartén y que sea revestida de teflón o un baño antiadherente, mejor. Vamos a agregarle un poco de aceite de oliva. El atún verdaderamente se come dorado por fuera, bien, bien dorado, con una corteza, y después se deja casi crudo por dentro. Pero no a todas las personas les gusta así. Ustedes tienen que saber, para sus familiares o para sus invitados, cómo les gusta. Si tienen invitados, yo lo tiro a la plancha casi al momento que lo voy a servir. Entonces pueden preguntar. La punta va a estar mucho más rápida que la parte más gruesa del lomo. Eso hay que siempre tener cuidado. Y si lo vamos a servir en piezas, en los platos, pues todavía es más fácil ir preparándolo para cada persona a su gusto. Vamos ahora a tirarlo a la plancha. Lo vamos a ir dorando. Y mientras se va haciendo y se van asando las cebollas, vamos a preparar con los mismos ingredientes en el mortero, nuevamente los mismitos ingredientes, para acompañar una especie de vinagreta que puede llevar después, como les decía, si quieren, yogur. Pero ahora vamos a preparar para las cebollas la salsa blanca. Vamos a escoger esta olla.
siempre que tengan revestimiento de teflón. Vamos entonces a buscar. Para esta salsa vamos a hacer una variante y vamos a hacer una base con aceite de oliva y vamos a hacer el roux. En vez de usar mantequilla, y lo vamos a hacer a propósito, vamos a agregar cuando después un poco de harina que se forme, perdón, que se forme una pasta. Y ahora vamos a mover a formar la pasta y después leche, que puede ser leche entera, y vamos a irlo moviendo. Si nosotros queremos que se haga rápido y que no se tarde, lo que podemos hacer es agregar, cuando seamos grandes cantidades, no es este el caso, leche caliente o tibia. Vamos ahora a usar el batidor de mano para evitar los grumos. El atún lo estamos sellando, que se dore muy, pero muy bien, sobre todo cuando trabajamos con pescados, para que no se peguen en las sartenes. Casi que el primer lado es el que más se deja en el fuego, mucho más. Después vamos a dorar los lados. Pero miren, tengo un fuego alto y lo estamos sellando. Claro que es un atún muy pequeño. Con el batidor de mano siempre es mucho más fácil unificar. Ya está espeso, tiene que romper a hervor un poco de sal, porque solo era aceite de oliva, harina y leche, cualquier leche, entera, semidescremada, como quieran. Y esto, con esto vamos a cubrir las cebollas. Vamos ahora a preparar un poco de perejil. Este perejil es del jardín, no es del colocho. Yo les he dicho mucho que a mí el perejil colocho no me gusta. Es el liso. Y vamos a utilizar un poco para cubrir sobre después las cebollas. Incluso lo podemos mezclar también al atún. Aquí vamos a agregar más semillas de cilantro. Y esto ya va a ser para la vinagreta. Un poco de sal de cocina. Aceite de oliva. Y eso hay que hacer suficiente, porque va a ser como la salsa que va a llevar el pescado encima. Le vamos a agregar un poco de tomillo, también del jardín. Ya sabemos ya a estas alturas que las especies frescas tienen un sabor inmejorable. Son diferentes a las secas, pero las secas también son estupendas. Pero tenemos que estar conscientes de la diferencia de los sabores. Esta misma receta, todo lo pueden hacer igualito y lo pueden aplicar a un lomo de res o lo pueden aplicar a un pollo asado, si ustedes quisieran. Entonces ya tenemos eso por ahí. Vamos ahora a apartar esta tabla. Vamos a cortar sandía. Todavía no hemos machacado con el mortero, que nos falta el balsámico también. Y vamos a cortar esta sandía pequeñita, que me gustan mucho. Ya lo hemos hecho cuando hemos estado en el mar y hemos cortado sandía, la hemos aprovechado para poner en la barbacoa. Vamos entonces hoy a cortar cuartos
y lo vamos a tirar en la plancha. Vamos a poner la plancha bien caliente. Estoy usando diferente plancha para no mezclar los sabores, porque en la otra puse el pescado. Y les decía que tenemos en el fuego, recuerden, también en el horno las cebollas, que las cebollas también se pueden hacer sobre la plancha, dorarlas muy bien y después se pueden meter al horno para que se terminen de suavizar. Pero también ustedes pueden reducir el fuego de la plancha, cubrir y con el vapor que se terminen de cocinar. Vamos a esperar que se haga un poquito más caliente la plancha. Vamos con el mortero a machacar las semillas de cilantro con el tomillo, el aceite de oliva, la sal. Machacarlo bien, bien, bien. También pueden usar los procesadores de alimentos si ustedes quieren. Y hoy vamos a usar vinagre blanco de balsámico, que es dulzón. Y aquí no hay limón, estamos usándolo. Esto es lo que nos va a dar la acidez. Y con esto, en el momento que vayamos a servir el atún, lo vamos a usar. Mi recomendación es que el atún lo tiren al momento casi de servir. Vamos a ver ahora las cebollas. Ya están. Pudieran todavía cocinarlas más si ustedes quisieran. Vamos a agregarle la salsa aquí mismo. Y pueden dejar un poquito de salsa después, pero yo voy a aprovechar el calor de la cebolla. Para no es mucha salsa y así lo queremos. Y ahora vamos a preparar todo. Vamos a tirar la sandía. Vamos a ir al refrigerador. Esto es riquísimo. Sandía asada, piña asada. Es delicioso. Y es muy refrescante. A veces no sabemos ni cómo hacer las ensaladas. Y una buena vinagreta, una excelente lechuga hacen la diferencia y no necesitamos complicarnos y ponerle tanta cosa a las ensaladas. A mí me encanta casi que me separen todo lo que va en la ensalada y me den la opción de qué le quiero poner yo a mi ensalada. Yo ya lavé mi lechuga, depende de dónde estemos, dónde compremos nuestros vegetales o las hortalizas. Vamos a usar esto también. Así pues es como nosotros sabemos qué medidas debemos de tomar. Un postre helado si hace calor, una nieve, hemos hecho tantas nieves, quedaría muy bien. Vamos a darle vuelta a la sandía. Al atún ya le dimos vuelta, yo lo he dejado como debe de ser, bien crudo. El hecho de tirarla a la plancha hace que los jugos suelten ciertos sabores. Ahora vamos a colocar aquí, en este plato, las cebollas. Otra cosa que les aconsejo es, a mí me encanta servir siempre en fuentes que todas son iguales. Yo les aconsejo que esas fuentes, para que no se enfríe la comida, que las metan al horno o al microondas o le pasen un paño caliente. Vamos a ponerle a la cebolla ahora un poco de... Yo le voy a poner estos chiles que me regaló un amigo, que me los trajo de Puebla. Están deliciosos. La verdad que se los trajo a mi hijo Fernando.
y son chiltepes dulces, como agridulces, en panela. Y con esto lo vamos a acompañar y esto va a estar estupendo porque esto juega muy bien con los otros sabores de los otros platos que estamos preparando. ¿Cómo vamos a preparar ahora y a servir la sandía? Es sencillo, de lo más fácil. Vamos a poner esto aquí. Y ahora la lechuga bellísima, desinfectada, lavada, húmeda, seca. Quítele las hojas malas, déjenla abierta tal cual está. Y ahora le vamos a incorporar la sandía. Como complemento. Y las lechugas a veces no las usamos todas. La ensalada a veces queda y se desperdicia porque si le ponemos la vinagreta de un solo, primero que la vinagreta nunca se pone hasta el momento que se va a servir en la mesa si la queremos poner de un solo. Pero es preferible solo poner aceite de oliva a la lechuga, si quieren, y que cada quien le ponga la cantidad de vinagreta que quiera y la vinagreta que quieran usar. Usted ya sabe que mis preferidas pues son las vinagretas que yo hago, la de mango o la de marañón o la de rosa de Jamaica, y se la pongo nada más para acompañar. Yo ahorita, ¿qué haría Olga? Yo le pondría una vinagreta de jocote. Eso es lo que yo le pondría a la par. Pero al momento de servir también podemos poner balsámico y aceite de oliva en la mesa y que cada quien le ponga la cantidad que quiera o como quiera. Solo le salpicamos un poco de sal y listo, con su vinagreta. Un queso cheddar ya añejado, rico, como un complemento, un poco de pan. Y hoy vamos a poner el Yellowstone, que es una maravilla. Es un plato de lujo que en el sushi es riquísimo, el atún amarillo. Y ahora vamos nada más a agregarle la vinagreta preparada con el aceite de oliva, el cilantro y el tomillo para que se embeba, pero lo dejamos siempre rojo, que esté el pescado fresco. Y listo, agregamos buen queso, buen pan. Y ustedes saben que todas estas recetas pueden buscarlas en mi página web y las pueden encontrar. Y cómo hace la diferencia un toquecito de verde. Buen provecho.